Oye, lo otro, Paula, te queremos contar algo que es una primicia que te vamos a dar con Luis, porque te quiero decir que yo, Luis, primero te voy a hacer la cortina. Me quemo, Quemo, me me quemo, me quemo, me quemo, quemo, me me quemo. quemo, porque te quiero decir que me late donde Luis Sandoval y yo también soy parte, volvemos a las pantallas de televisión. Me quemo, Me me quemo, me quemo. Oye, toda la gente quemo. ya lo sabe, Sergio, ya se filtró la información. Amigo, cuenta todo, por favor. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos recibieron? Oye, de partida, bueno, había un rumor de que, claro, podíamos ir a la red, que es Chilevisión, pero efectivamente Chilevisión nos llama desde un estelar pagado. Perdón, el estelar de Chilevisión, diría yo. El gran estelar de Chilevisión, para que ustedes todos, ¿cuántos somos ahora? ¿Más de 5.000? 5.000, más de 5.000 personas. Para todos los conectados, los 5.000 conectados, para que el próximo viernes no se pueden perder por las pantallas de Chilevisión, PH, podemos hablar. Todo Melate va a estar ahí nuevamente, juntos, en una pantalla de televisión contando todos los pormenores. Va a estar Daniel, va a estar Sergio Rojas, Andrés Cañulef, Laurita Prieto y hasta servidor, porque la verdad es que es un programa imperdible. Lo pasamos increíblemente bien, comentamos de todo, no solamente Melates, las anécdotas, historias, chascarro, de verdad que fue un programa súper, súper bueno, así que no se lo pueden, obvio que nos pagaron. No, nos pagaron bien, nos trataron regio, divino. Mucha gente decía, ¿por qué está por qué estaba la Laura Prieto? La verdad es que Laura se subió, te digo, pero ahí, ¿qué Oye, está ¿podemos contar pasando? esto? No nos vayan a bajar el Obvio contrato. que no, pues Lucho, con este tiburón no se mide. Qué bueno Lucho, que yo no. Yo lo que solo tenemos. pregunté si había para tomar. Y Lucho, la Laura se... No, pues amigo, estaba preguntando si había como copetines, había drinkings, ¿qué había? No, lo que yo digo, Paula, es que no vayamos a meter las patas. Este está contando algo que a lo mejor no podemos decirlo todavía, ¿cachai? Y había eso, ¿cómo es la trastienda del PH? Muy pobre. Ah. Porque, Ay, a ver, sí. Lucho, no, mira, yo no tomé nada porque si no después me iban a pelar, entonces tomé solamente agua. Habían unas empanadas muy, muy escuálidas, hay que decirlo, Luis, hay que decirlo. Unas brochetas de pollo estaban muy crudas, muy crudas. ¿Qué Cuatro más había, cucharas Lucho? de ceviche. Cuatro de ceviche. Uy, y Luchito, no, y Había Sergio, queso, come, y queso. come, po. Yo, aparte, estaba nervioso, entonces comía y comía y comía. Pero de verdad que estuvo entretenido. Yo lo pasé súper bien. ¿Sabes por qué, Paula? Y queridos amigos que están conectados. Porque volvimos a revivir el Melate. Esa energía, esa esencia, esa cosa no forzada que tiene algunos programas de televisión, se volvió a vivir en televisión. De hecho, la gente, claro, me imagino que a todos lo dicen lo mismo, pero los productores, los periodistas a cargo del espacio, que incluso bajó el mandamás de PH a decir que tuvo el programa realmente increíble y que se emite por la pantalla de televisión el próximo viernes, por lo tanto, no se lo ¿Y pierdan. no le pasaste el currículum ipso factus, Estuve a amigo? punto de decirle, tío, por favor, chame. Pendra, pendra y Martina. Aquí está mi carrera televisiva, tío. Oye, pero te quiero decir que es verdad lo que dice Lucho, Paula. Tú sabes que nosotros entramos y fue súper chulo porque entramos y la gente de televisión, todo el mundo sacándose fotos, saludándolo. De verdad que sentíamos que era como cuando entra con la selección a la cancha, porque además éramos cinco, entonces. Entre que vais caminando, la gente se va, fotos, qué sé yo, adentro del canal, que era muy lindo y de verdad que era súper sobrecogedor porque era el cariño de la gente y lo que dice Lucho, volvimos a hacer los peluzones del programa, contamos historias, Lucho siempre que tiene esas anécdotas que son brutales, Jean-Philippe se reía, pero te digo, como mano en A la cabeza, carcajadas. a carcajada, sí, así que de verdad que véanlo este viernes porque va a estar muy bueno. Y demuestra lo que somos realmente, que somos un grupo muy entretenido, que se da de forma mágica, cosa que no pasa siempre en los canales ni en los programas de televisión. Nosotros somos porque somos chacoteros. Es como cuando nosotros hacemos las reuniones de pauta, el que te lo digo, oye, nosotros nos matamos de la risa, pero porque nos divertimos, lo pasamos regio, y eso es súper difícil de encontrar. Me quemo, me Me quemo, quemo, me me quemo. quemo. Y aparte que Oye. sabéis. Chiquillos, así como brevemente, que ustedes son
amigos. Entonces, claro, estaban entraban ustedes no como Luis Sandoval, periodistas, claro, como inconexo. Ustedes se juntaron como el equipo que se veía, que nos vemos en general casi todos los días, o por lo menos un par de veces a la semana. Entonces, además, entrar como una cofradía es muy entretenido y yo creo que se dio algo muy bonito en televisión. Oye, la Barbie dice, si leemos la pregunta, Barbie Lu, hoy que la leemos, pregunta por qué no fue el experto en reality. La verdad es que el presupuesto era para 5 personas y por eso no pudo ser convocado. Eso es lo que dijeron, ¿no es cierto? Que no había más presupuesto. Era para es que el formato es de 5 personas. Eso es lo que tengo entendido. Claro, yo. Eso es lo que dijeron ellos. Sí.